¿Qué onda, receta? ¿Cómo están? Y hoy que es miércoles de Matt Consejero o Opinando con Matt. Y porque la semana pasada un amigo, que le vamos a decir Chango Chan, tuve jode y jode de que era mi opinión y no era un consejo lo que había dicho en el video pasado. Así que vamos a hablar de este tema. Unión libre. Este tema me lo pidió también Katherine para que yo diera mi opinión sobre este tema. Y les voy a decir una cosa. Si tú tienes una relación y piensas casarte con esa persona, deberías, o más bien te aconsejaría, que vivieras con esa persona mínimo un año. ¿Por qué? Bueno, no es lo mismo estar de novios a estar de pareja. De novios está bien, mucha diversión, muchas risas. ¿Por qué? Porque nada más la ves 2, 3, 5 horas diarias y no lo ves todos los días, lo ves 1 o 2 días por semana. Cuando estás en la vida de pareja, pues lo vas a ver todos los días, lo vas a ver casi las 24 horas y pues la vida se vuelve un poquito más monótona. A lo que voy con esto es de que si ustedes viven una vida de pareja antes de casarse, se van a dar cuenta de cómo es la persona realmente, porque también somos una persona en una relación y somos una persona cuando somos realmente lo que somos. Por ejemplo, tú tienes un novio y tu novio te trata muy bien porque no te ve todos los días y cuando está contigo pues te trata como una princesa, pero realmente ese vato nada más lo hace para poder estar contigo. Imagínate que te tenga que ver todos los días, esté ahí y ya no tenga ni la conversación ni las ganas de quererte abrazar todos los días. Así pucho. Se oye muy crudo y se oye muy de la verga, pero realmente la gente necesita su espacio. Posiblemente cuando estén en una relación de pareja va a haber problemas, porque van a vivir en una casa, va a haber deudas y pues el dinero no va a costear tanto como para, oye, vamos a ir al cine, o vamos a comer, o vamos a hacer estas cosas. No, la vida de pareja es mucho más difícil que cuando estás de novios. Y también te das cuenta de cómo es realmente la persona. Por eso el consejo es este. Si tú tienes una relación, tienes 1 o 2 años, y te piensas casar con esa persona, yo te recomendaría pensarlo 2 o 3 o 5 veces. ¿Por qué? Porque realmente, si te das cuenta o si has visto tus amigos, relaciones que tienen 1 o 2 años y se casan, casi siempre nunca terminan bien, ya sea que se divorcien o que una persona engañe a la otra o se estén quejando de que pues mi vida está de la verga, no me hubiera casado con este güey y bla bla bla. Pero si tienen una relación de pareja y experimentan un año, se van a dar cuenta cómo es la vida y si realmente eso es lo que quieres para tu vida. Por eso es mi consejo o mi opinión de si te vas a casar, procura estar un año con esa persona o vela todos los días o 5 veces a la semana, no sé. Pero trata de ver realmente cómo es esa persona dentro de la relación y fuera de la relación. No te va a sorprender que dentro de la relación es un amor y fuera de la relación es un patán. Pues bueno, espero que les haya gustado el consejo. Saben que si les gustó, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si quieres ver más contenido como este. Nos vemos el próximo viernes para un postre. Chao.